También dice mi abuela que con este chibreto, y esta chaqueta aprieta, parezco a don Aurelio, que era el cura de la parroquia. Pero si no traigo el chibreto, válgame la Virgen. Los protagonistas están aquí sentados. Hechos son los que nos van a contar, y gracias a hechos sale este trabajo. No hay más. Ambas no llena más que un... ¿cómo podía deciros? Un rapaz que recuelle esos materiales, pero que los recuelle gracias a que esta gente los vino transmitiendo de generación en generación. Pero verdad ye, y voy a decir estas mujeres porque nada más hay un hombre, estamos en minoría, verdad ye que la mayoría de estas mujeres que tenemos en escenario tienen nietos o nietes, y xura Dios, como dicen en mi pueblo, que no conocen los cantares de les hueles, ¿eh? Esto ye lo que se llama, o lo que se dice, está tan de moda decir, pero que ye una realidad, la transmisión oral, la transmisión de la tradición oral, está cendida, está partida. Y estos materiales, como ya no hay esa transmisión, como los nietos no están en chanos, igual están en una pola o en un viejo, o igual cosas generacionales, y os presta más estar jugando con la Nintendo que escuchando a la abuela cantar un romance, pues todo eso está desaniciándose. Pero estamos a tiempo de que no se desanicie del todo, de seguir escuchando a esta gente que ye la que mantuvo la nuestra identidad, la nuestra cultura tradicional, lo que nos define como pueblo asturiano. Y aquí estamos, en la pola, a conocer parte de este repertorio. Parte de este repertorio del Concello Chena. Cuando estamos a hacer trabajo de recollida, descuido un poquillín la zona central. Pero fai 3 años, chego a Chena y tópome con una pila xente, ellas son la mi familia cheniza. ¿Eh? ¿Sois la mi familia? Algo. Quedo tan abrucado con la riqueza del su repertorio tradicional que, falando con Penélope, que está en servicio de normalización lingüística en Chena, y proponiendo el poder sacar este trabajo, lo que parecía que no iba a ir palantre, tiró palantre. Gracias a este ayuntamiento, al que estamos muy agradecidos, salió este doble CD, porque tanta y la riqueza que tuvimos que hacerlo doble. Pero tanta y la riqueza musical del Concello Chena, que en este primer trabajo, lo que quiere decir que ya estoy convidando al señor alcalde a hacer un segundo trabajo para el año que viene, dejamos cosas muy importantes. No hay gaiteros. Eliseo Quiñones va a abrir la presentación musical del acto gaitiru de Caravanzo, pero verdad ye que en este disco centrámonos más en la tradición de pandereta, en las danzas y en el romancero tradicional. Tampoco tenemos cantantes de toná. Por lo tanto, fai falta un segundo volumen onde va a estar recollido el repertorio de Liceo, onde va a haber cantantes de toná del Concello Caelos, y muy bonos. Y atrevo a decir que va a ser también doble. Y podría hacerse un tercero y un cuarto, porque la riqueza de este concello es impresionante. Entonces, vamos a hacer la presentación así de manera familiar. No traigo nada preparado, no tenemos nada ensayado, esto yo es verdad. Esta gente... muchos dijeronme que teníamos que tomar un transilio, un lesatín. Tan nerviosos. Hombre, Teresa de Piñera Baixo díxome que no.
nun tan nerviosa. Y eso que ye la primer muller que grabé en Chena y, baixándolo suelto con hecha, no me echó ningún piropo, díxome, rapaz, cinca al calqueño. O sea que también está bien representado el concello, es el material de una pila de chugares chenizos. Como esto va a ser un tema familiar, voy a apartarme de este coso. Y lo primero que quería pedir un aplauso para Eliseo Quiñones, el gaitiro Carabanzo, que va a tocamos una pieza y si nos presta, igual se pedimos otra. Liceo y buen gaitiro,